tiene su ciencia, esto tiene la ciencia, tiene su ciencia. No es así, no es así tan fácil, no, no crea. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola, se me cayó. Abrí otra sala. Wow. Esto es, llegó la mujer del futuro y vamos a trabajar hoy los 12 pasos para ser una mujer berraca y una mujer decidida. ¿Cuáles son esos 12 pasos? ¿Cómo vamos a usar estas bellas y hermosas manos? Tenemos en nuestras manos esas 12 pasos. Entonces, hola Luz, ¿cómo estás? Es que tenía esta, se me había cancelado la... se me había cancelado, pero bueno, ya llegamos, ya lo publicamos y aquí estamos. Entonces vamos a trabajar esos 12 pasos con estas ellas bellas, bellas y hermosas manos y vamos a repasar esos 12 pasos para nosotros ser una mujer decidida y berraca. Entonces voy a usar las 12, los 12 dedos. Para contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Eso se llama programación neurolingüística. Estamos programando nuestra mente y estamos creando formas de recordar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, este cerebrito bello y hermoso, el caos... Para el cerebro significa desorden. Hola, ¿cómo estás, Lady? El caos para el cerebro significa desorden. Para el cerebro significa no entiendo, todo está en un caos. Entonces, todo es un problema. Y como nosotras somos unas mujeres con un pensamiento racional y el cerebro izquierdo es racional, entonces él necesita tener un orden. Hay un orden establecido y cuando él tiene un orden... Entonces él dice, ok, me parece perfecto, porque quiere decir que yo puedo controlar. En mis manos tengo el poder y el control de las cosas. Para eso es que nosotras hacemos esos 12 pasos. Entonces, 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Voy a cerrar los ojos porque me los quiero aprender. O sea, quiero aprendérmelos. Entonces el primero es, y son 12 palabras. Son palabras. Caos. Creo, me van escribiendo por favor, caos, creo, y si no me lo sé, voy y busco, mi amor, vaya busque, si no lo sabe, entonces coja el cuaderno, tómele foto a esto, por favor, esperen, yo se los coloco. Hola Lupita, ¿cómo está mi Lupe hermosa? Mis muñecas hermosas, divinas, las mujeres del futuro. Esa, las mujeres berracas del futuro. Ok, tómenle por favor una foto a esto y lo tienen. O si no, ustedes lo dibujan. ¡Eso, Luz! Luz, te quedó súper claro. Listo, entonces lo voy a repetir. Dios mío, que me acuerde. Quiero aprendérmelos, quiero tener el poder en mis manos. Eso significa el poder en las manos. Yo puedo tener en mis manos, yo tengo el poder de hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Voy a hacerlo. Eso, listo. Caos. Caos. Creer. Voluntad. La voluntad. Los defectos, los confieso, los suelto, la humildad,
La soberbia, este no me olvida, este me lo tengo clarito, clarito. Reparación, estilo de vida, revelación, libertad. Ja, 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 ja. Me lo aprendí, me lo aprendí. Y entonces tenemos que aprender a celebrar cuando nos aprendemos las cosas. Bueno, Marimelda, usted tiene en sus manos el poder de ser una mujer berraca y decidida. Y resulta que la mujer del futuro sabe que, me encanta, él sabe que el caos produce. ¿Sabe qué produce el caos? ¿Sabe, Ana María, usted para qué tiene ese caos que tiene? ¿Y sabe usted, Luz, para qué tiene ese caos que tiene? ¿Y usted sabe, Luisa, para qué es ese caos tan horrible que usted tiene? ¿Y usted sabe, Luisa, y usted sabe, Ana María, y usted sabe, a ver, a quién más le digo, a Lady, usted sabe, Gladys, usted sabe, Luz, para qué ustedes tienen el caos? ¿Sabe para qué? ¿Quiere saber? Si usted quiere saber, entonces dígame que sí y yo se lo contaré. Eso, suelto, suelto. Entonces así me lo voy a aprender. Caos, suelto, caos, suelto, caos, suelto. Creo con humildad, creo con humildad. Voluntad con la soberbia. Defectos los reparo, estilo de vida y lo vivo confesando. Eso me lo aprendí, bravo. Produjo el caos en mí dejar el reto en el día 15. Produjo el caos en mí el dejar. ¿Verdad? Cuéntanos esa experiencia. Lesión en mi gemelo. Sí, es que te digo que caos vivo todos los días. Para empezar este video, es un caos. Siempre que voy a empezar el video, es un caos. No me funciona una cosa, no me funciona la otra. ¿Estilo de vida cuál es? Este. Este es el estilo de vida. Con este lo confieso y con este es el estilo de vida. El estilo de vida es que nosotros vamos a tener estos 12 pasos, van a ser formar parte en nuestro ADN. Con estos 12 pasos estamos trabajando el hemisferio izquierdo, porque el hemisferio izquierdo, ¿cómo es? El hemisferio izquierdo le gusta que le den un orden. Le gusta tener el control. Y nosotras que somos controladoras, manipuladoras, perfeccionistas, esto es perfecto. Confieso y estilo de vida. Este dedo es estilo de vida y este es confesar. Entonces, el cerebro ama el racional con el que a nosotras nos educaron. Paso uno, paso dos, paso tres. Fíjense y verá que nosotras siempre hacemos preguntas como, ¿y cómo se hace? Sí, ok, listo, yo quiero ser una mujer decidida y berraca, pero dígame cómo. Entonces, nosotras nos tenemos que dar el cómo y nos lo tenemos que mostrar en los dedos, que nosotros lo podemos hacer. Que nosotros lo podemos hacer y sobre todo que podemos tener el control, porque precisamente de eso se trata, de que tenemos un defecto, unos defectos que los vamos a trabajar para poder ser unas mujeres decididas y berracas. Paso de mi lección y continúe el reto, o me sugiere empezar uno nuevo. ¡No, Luz! Ah, ah, no, señorita, empezó aquí, aquí empieza. No le dé mente la mente, porque el reto es diario. Yo simplemente empiezo un reto, pero no quiere decir que si ya llevamos 6 días no vas a empezar. No, Luz, empieza hoy. Hoy empieza tu reto y las personas que lleguen hoy, hoy empieza su reto. No esperen a que se acabe este reto, porque estamos esperando 40 días y nos vamos a quedar perdidas. En cambio, si usted entra aquí hoy y usted hoy empieza el reto normal, y el domingo que yo no vine o el lunes que no vine, ese día no lo cuento porque si no me acuerdo no pasó. tengo una mala memoria. Entonces, borre cuenta nueva, porque ahí lo que está pasando, Luz, es que te estás... como te estás autoflagelando, te estás dando latigazos porque faltaste un día. O sea, como eres perfeccionista,
Entonces, nosotras las que somos perfeccionistas, como yo hoy no llegué a las 11 y 11, no mostré el reloj. ¿Ustedes se dieron cuenta? Yo soy una mujer perfeccionista. Y entonces, este hijo de puta. Perdón, no voy a decir palabras. Tan linda yo. Resulta que la tableta estaba volteada así y no me funcionaba. Resulta que yo le hacía así y no me funcionaba. Y se me pasaron 2 minutos. ¡Dos minutos! Y casi me muero. Porque no salía a las 11 y 11. Y yo tenía que estar, era a las 11 y 11. ¿Usted sabe el control que tengo yo encima? ¿Usted sabe lo manipuladora que yo soy? Usted sabe que es que si no es a las 11 y 11, usted coge el teléfono y lo tira y le da un heart attack. Tengo que respirar profundo. El caos produce. ¿Y para qué me produce este caos? Entonces hoy vamos a ver una perspectiva diferente de el caos produce servicio. Esperanza, humildad y paciencia. ¿Ustedes quieren saber cómo es que funciona eso? ¿Cómo yo hago ver, cómo hago yo para que ese caos de yo ser perfeccionista? Muchachas, yo tengo que estar es a las 11 y 11, no a las 11 y 12, ni a las 11 y 13, porque o si no a mí me da un heart attack y me pongo como una loca, porque es a las 11 y 11, no a las 11 y 13, ni a las 11 y 14, 11 y 11. ¿Usted sabe qué policía soy yo? 2 minutos. No importa. Usted continúe. O sea, si terminaste en el día 5 el reto y paraste 3 días, a los 3 días, nadie sabe que usted faltó 3 días, solamente usted misma, con usted misma. Entonces, el día que usted va a retomar, retoma otra vez, reto donde ibas. ¿Sí me entiende, Luz? ¿Sí le quedó claro? No empiece otro reto, Luz. ¿Por qué le sugiero que no empiece otro reto? Luz, necesito que me digas si te quedó claro. No empieces otro reto, porque entonces tu mente te va a decir, otra vez va a empezar, qué pereza. O sea, que lo poquito que lograste hacer, te estás castigando. O sea, hay una parte de nosotras que tiene... Claro, no, usted... por ejemplo, ibas en el reto 15, día 15, y no hiciste el reto en 5 días por las razones que sean, porque no hay internet, porque el internet se frisa, porque aparece el perro, porque aparece el gato, porque no sea, es que hay caos. Entonces lo que yo voy a hacer es que no cuento esos días y simplemente el día que lo voy a seguir haciendo, cuento el número del reto. Así empecé yo, Luz. Te cuento que yo los 45 días lo vine a hacer completos cuando apareció Ana María. Ana María es la persona a la que yo le agradezco que yo hice los 45 días, porque cuando venía Lupita también me ayudó mucho a yo tener esa continuidad en los retos, porque yo veía que Lupita aparecía y yo decía, no, Lupita me está esperando. Pero cuando ya Ana María me pasaba en la hoja con el día número 1, día número 2, y yo decía, oh my God, qué responsabilidad la que yo tengo, yo voy a estar ahí. Porque si ella va a hacer el reto, ¿cómo yo le quedo mal? Super, mira, vamos, salen las revelaciones. Exactamente, entonces, para mí... Que Ana María me pasa esto y ella lo marcaba toda juiciosa y yo decía, ay, tan hermosa es esa Ana María con esos divinos, con esos dibujos. Yo no le voy a quedar mal a Ana María porque yo les voy a confesar mis pecados. Ustedes saben, quieren que les confiese. Bueno, entonces vamos por partes. Primero, ¿quiere que le confiese los pecados? Tengo unos pecados chiquitos, pero chiquititos así. O quieren que les diga cómo...
cambiar la perspectiva de mirar el caos y cómo el caos hace y produce servicio, esperanza, humildad y paciencia. ¿Quieren que les hable de eso o quieren que le confiese el pecado? ¿Cuál es de los dos? Y vamos a empezar. Listo. Sigue con el tema y el chisme al final. Listo, listo. Sigo con el tema. Entonces, miro hacia allá porque allá es donde tengo el título de la obra de hoy. La obra de hoy se llama La mujer del futuro sabe que el caos produce servicio, esperanza, humildad y paciencia. ¿Ok? Entonces nosotras, digo nosotras porque yo me identifico con ustedes en el sentido de que mi vida es un caos. ¿Por qué es un caos? Pero quiero contarles que en el día 7 lo siguiente. El caos produce servicio, esperanza, humildad y paciencia. Listo. Me voy a tranquilizar. Denme un segundito. Acuérdense de tomar el agua. El agua, muchachas, porque para el estrés, para el 4, para el 5, para esta vida tan agitada, necesitamos refrescarnos y tomar agua. Ok. Vamos por partes. Tranquila, Marimelda. Nadie la está acosando. Tranquila, no se me agite. Tranquila, tranquila, tranquila. Listo. Entonces, quiero decirles que gracias a que nosotras tenemos unos defectos en común que son manipulación, soberbia, ¿cuál era el otro? Controladora, manipuladora, perfeccionista. Controladora, manipuladora, perfeccionista. Lo que pasa es que eso viene de una historia, viene de una historia. Y seguramente Luz, Ana María y las que tenemos ese defecto, seguramente tuvimos unos padres muy autoritarios. En mi caso, mi mamá me exigió muchísimo y yo tenía que ser tan perfecta porque yo era la hija de la profesora. Entonces, ¿de quién es hija Luz? ¿De quién es hija Gladys? ¿De quién es hija Laura? ¿De quién es hija Luisa? Y entonces, si nos ponemos a mirar, fuimos hijos de seres que eran demasiado perfeccionistas y nos exigían mucho como ser humano. Y éramos unas niñas que nos exigían tanto que aprendimos a ser como somos porque fue una conducta aprendida. Entonces, si yo aprendo a mirar mi soberbia, gracias a Dios soy soberbia, porque si no fuera soberbia, ahorita les cuento, tengo una sorpresa, me llegó algo, pero ahorita les cuento, esperen. Tranquilas. Fui hija de maestra. Dios mío, yo era la hija de la directora de la escuela. Y esa directora, ¡ay! Era justiciera. Doña Rosa era Doña Rosa. Rosa María López. Cuando sonaban los tacones de Rosa María López, sonaba la tierra, mi amor, porque era la directora de la escuela y esa señora era una señorona, la directora de la escuela. Y en esa época, hace 45 años, ser director de una escuela era un puesto muy importante y era pues, o sea, yo era la hija de la directora. Entonces, a mí me exigieron mucho. Entonces, es importante que cada una de nosotras haga una historia, que era lo que hablábamos, no sé si Ana María está por aquí,
que hagamos una historia de dónde nosotros venimos. Ustedes quieren escribir una historia hoy en 14 minutos y empiezo a contar ya. Tienen el cuaderno y el lápiz. Necesito que me dicen si van a escribir la historia para yo empezar a contabilizar los minutos. Pero no es una historia muy larga. Listo, Ana María. Vamos a contar una historia de un caos. Érase una vez. Entonces, vamos a hacer la historia en... Voy a poner aquí el cronómetro para darle las pautas de la historia. Denme un segundito, que es que Marimelda es muy obsesiva. Ay, tan obsesiva. Listo. Listo. ¿Tienen el cuaderno? Bueno, porque cada una de nosotras tiene un caos. Son caos diferentes, pero son caos. Y cada una tiene una versión diferente. Entonces yo necesito que ustedes se salgan de la historia que están viviendo y empecemos a explicar el caos. Entonces, ¿cuál es el caos que estoy viviendo? Expresa, no lo tienes que poner aquí, obviamente, porque en Facebook Live, estamos en Facebook Live y todo el mundo nos va a ver los problemas. Eso es algo privado y lo vamos a escribir. Entonces, vamos a escribir el caos. ¿Cuál es el caos? Yo, mientras tanto, yo ya hice mi historia y se las voy a compartir para que tengan un ejemplo de la historia. ¿Listo? ¿Quieren hacer eso? Bueno, manos a la obra. Tenemos, les voy a explicar en qué consiste el primer paso. Y dice, historia. En mi caso, ¿cómo es mi historia de bancarrota? ¿Cómo es mi historia de separación? ¿Cómo es mi historia de culpa? ¿Cómo es mi historia? O sea, hay un tema especial. En mi caso, puse cómo es mi historia de bancarrota. Pero también puedo hacer una historia de decir cómo es mi historia con el papá de mi hijo. Yo me separé del papá de mi hijo cuando mi hijo tenía 5 años. Y resulta que cuando, ¿se acuerdan cuando yo les conté que mi hijo, el papá de Santiago me manipulaba a mí y me hacía sentir mala madre a mí y frente a mi hijo le decía que yo era la mala? Pero él ya creció, gracias a Dios, y él ya entendió. Pero quiero que coloquen esa historia. Separación, manipulación de mi hijo, bancarrota, no sé, la que ustedes quieran, tengo culpa, me siento mal, no terminé el reto y lo paré por 5 días, pero voy a continuar. Entonces, cualquier caos que tengas en este momento, listo, tiene un minuto para que escriba. Si las que quieran me pueden compartir cómo se llama el título de la historia. Las que no, tranquilas, que en el coaching privado lo vamos a compartir. ¿Listo? El que quiera compartir, y si no, en el coaching privado lo compartimos. Cumplimos el minuto, listo. Sigamos con el segundo paso. Entonces usted, a esta historia, yo les voy a leer la que yo escribí. Esta es la historia de una emigrante de Medellín a Estados Unidos y cómo fue capaz de salir adelante a pesar de las limitaciones del idioma y la profesión, la cual me dejó un gran aprendizaje. Listo. Entonces, ya, es una historia de emigrantes, de emigrante de Medellín a Estados Unidos y cómo fui capaz de salir adelante a pesar de las limitaciones del idioma y la profesión que tuve en mi vida.
recuerdo cuando tenía, y entonces empiezas a recordar cuando tenías 30 años de edad, que te separaste de tu primer esposo, te recuerdas cuando tenías 5 años y tu mamá te hacía, te recuerdas cuando tu papá era muy autoritario y te decía, te acuerdas, porque eso te hace llevarte al pasado, el recuerdo, revivir la historia para que esa historia tenga vida y podamos saber por qué nosotras somos manipuladoras, controladoras, perfeccionistas. Porque no es gratis. ¿Por qué nosotras somos así? Porque hay una historia detrás, porque hay un caos. Listo. Me dicen, y sigo con el otro. Entonces, recuerdo cuando vivía en Medellín, Colombia, una mujer realizada en todos los aspectos, profesional, contadora pública, graduada, casada con el padre de mi hijo, Santiago Restrepo, de 5 años. Tenía casa, carro, trabajo como contadora en una buena empresa en la ciudad de Medellín. Sin embargo, no era feliz. Entonces, vamos a poner en la historia que no te hacía feliz, porque si te separaste, Luz, es porque no eras feliz. Si te separaste, Ana María, era porque no eras feliz. Cada uno. Perfecto. Perfecto. Me la envían al WhatsApp, por favor. Cada uno tiene una historia de por qué se separaron, por qué emigraron, por qué se fueron de país, por qué cambié de Medellín a Estados Unidos y yo lo tenía todo en Colombia. Tenía que haber un porqué muy guardado, que yo nunca le conté a nadie por qué me vine. ¿Y saben por qué me vine? No fue por la parte económica, porque a mí no me echaron del trabajo. Fue por Santiago, porque yo quería ser la mamá de Santiago. Yo me quería hacer cargo de Santiago Restrepo, mi hijo. Listo. Entonces, recuerdo. Y empiecen a recordar por qué te separaste, por qué hiciste lo que hiciste, por qué paraste un proyecto, por qué no terminaste ese proyecto. Recuerda ese caos, qué fue lo que te hizo. Entonces, mira, dice, trabajaba muchas horas extras, inclusive los fines de semana, lo que me llevaba a descuidar a mi hijo. ¿Qué descuidabas antes? ¿A quién descuidaste? ¿Descuidaste a tus hijos y por eso te sientes culpable? ¿Dejaste a tus hijos en manos de las muchachas del servicio y no fuiste una mamá porque tuviste que emigrar a los Estados Unidos y dejaste los hijos con la abuela? ¿Tuviste que... tu mamá te dejó sola cuando estabas chiquita y ella se tuvo que ir para Estados Unidos y te cuidó la abuela? O sea, hay una historia, hay un caos en tu vida. Tu mamá se separó de 5 hombres, nunca tuvo un marido fijo y ese fue el ejemplo que yo recibí. Entonces ahora me aguanto un monstruo porque yo no me quiero separar, porque como mi papá, mi mamá sí se separó de todo el mundo, yo me aguanto este monstruo para demostrarle a mi mamá que yo no me voy a separar, pero no estoy recibiendo buena vida. O te separaste del marido porque le vas a demostrar a tu mamá que vos no sos ninguna boba como ella, que se aguantó un hombre como mi papá. O sea, ¿qué queremos demostrar? ¿Qué es lo que hay detrás de ese caos? ¿Qué es lo que queremos demostrar? Y a veces nos mantenemos firmes. Y en esto quiero contarles una parte de esa historia que yo pude entender. Mi mamá nunca se separó de mi papá porque para ella era un orgullo ser una mujer casada y tener un esposo, el padre de sus hijos. Porque para ella era una humillación separarse. Pero porque en la historia de la vida de mi mamá había prostitución. Y entonces ella no quería ser prostituta. ¿Sí ven las cosas que uno guarda en su cabeza? Pero a mí ya no me importa, mija, porque mi mamá ya borró la cosa de la prostitución. O sea que a mí me vale ya.
O sea, entonces hay que entender cuál es ese ámbito de esa historia. Listo. Vamos en 9 minutos. ¿Cómo van? Vamos a mirar cuál era la situación y las razones por las que ustedes hicieron eso. La muerte de mi madre y ella fue sobreprotectora, era el polo de la tierra de mi casa. Mi caos fue la muerte de mi madre y ella fue sobreprotectora, era el polo. Ay, sí, es que son muchas cosas. Entonces, en esa historia, cada problema, cada caos tiene una historia. Es que me siento mal, me siento con culpa, porque yo me separé del papá de mi hijo y no le di un hogar a mi hijo. Ay, mi amor, yo lo trabajé, yo trabajé la culpa y me daba latigazos. Yo quisiera ser una mujer que tuviera mi esposo, mi hijo, seríamos felices, la foto de los cuatro, divinos, preciosos. No es así. No es así, no la tengo. No tengo esa historia. Entonces, otra parte de la historia. Aunque era solo una empleada y tenerlo todo aparentemente, todo económicamente, llegué a la conclusión de que tenía dos alternativas. Quedarme con los brazos cruzados pensando que no era mi responsabilidad y diciendo solamente soy una empleada, tengo que trabajar para ganarme la vida o hacer lo que fuese necesario para ayudar a mi familia y sobre todo a Santiago. Dentro de tu historia, Ana María, dentro de tu historia, Luz y Luisa y Gladys y Alicia, hay siempre una persona por la que ustedes, por amor, hicieron algo. Yo le aseguro a Ana María que usted, por amor, tomó las decisiones que usted tomó para proteger a su hijo. Bueno, yo, en mi caso, tomé la decisión por Santiago. O sea, Santiago es el salvador de mi vida. Santiago es el hombre de mis sueños. Santiago es el que hizo que yo me separara del papá de él. Por mi hijo me separé. Por mi hijo estoy aquí y por mi hijo soy una ama de casa que busca un trabajo dentro de una casa para poder tener un hogar y poder tener una familia. Entonces, fíjense, cuando nosotros vamos al recuerdo y traemos los por qué, vamos entendiendo y el cerebro entiende por historias, por metáforas. Hasta ahí cómo les está yendo. Bueno, y ya para terminar la historia, coloquen por qué ustedes hicieron eso, por qué tomaron esa decisión. Voy a leer aquí lo de mientras tanto. Listo. ¿Y cuál es ese caos? ¿Por qué pasó lo que pasó? A hoy, ¿para qué te sirvió? Entonces le vamos a poner un por qué y un para qué. El por qué es porque yo necesito entender de dónde viene mi manipulación. Yo necesito entender de dónde viene mi control. Yo necesito entender de dónde viene mi soberbia. Yo necesito entender de dónde viene esas ganas de controlar todo, que todo tiene que ser a las 11 y 11 con minutos y todo. Y mírenme aquí. Control. Controlo el tiempo. Yo soy controladora. Ok. Respire profundo y tome agua, mi amor. Tranquila, tranquila. El tiempo, somos eternos, María Imelda. Porque a mí me enseñaron a que yo tenía que. María Imelda, se le acabaron los minutos. Ya, terminó. Entrega la tarea. Vea la tarea aquí, mami. Eso está muy feo. Mami, vean la tarea. Pero por eso. Pero vean, muchachas. ¡Bravo la tarea! ¡Miren lo que me llegó! Esta es mi tarea de la vida. Este es el final feliz. Ya les voy a contar esta historia.
¿Sí ven? Entonces, el caos produce servicio. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama servicio. Estas son las tareas que mi mamá me hizo repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que me volví. Y este es el último. Muchachas, me llegó. Ya está la tarea de María Imelda. Vea cómo ha crecido María Imelda. Miren cómo ha crecido María Imelda. Miren, miren el proceso de transformación luz. Y quiero decirte, Luz, que ser perfeccionista es una virtud. Y quiero decirte, Ana María, que ser perfeccionista es una virtud. Pero si la empezamos a mirar enfocada al servicio, porque yo estoy tan feliz, porque he mejorado. Mira mi primer libro. Este fue el primer libro. Y este es el libro número 9. Perfección en mejorarme a mí misma. Perfección en hacer un mejor trabajo. Oh my God, es que estoy tan emocionada, muchachas. Entonces, todas las tareas que me tocaba repetir. Miren esta. Yo misma le hice así. Vean. Lo miraba y yo decía, María, qué porquería de trabajo. Qué porquería de trabajo el que usted hizo. Eso lo tiraba. Hasta que un día llegó la princesa. Y se convirtió, la bruja, y se convirtió en princesa, brujas. ¿Ustedes me permiten que les diga brujas? Brujas. Ustedes son unas princesas. Ustedes son unas hijas de Dios. Y nosotros, como hijas de Dios, podemos hacer cambios. Es una elección. Gracias a Dios tenemos libre albedrío. Bueno, terminando la historia. Vamos. Esa es mi historia. ¿Escribieron la historia? ¿Me la pasan por favor en WhatsApp? Necesito ver esa historia. Necesito ver esa historia. Vamos a leer qué me escribieron acá. Ay, pero no encuentro la lectura. A ver, aquí, 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 aquí. Es que no puedo leer de acá. Vamos a leer. Mi historia es que cuando estaba pequeña me sentía que no me tomaban en cuenta porque era la de septiembre. Ah, imagínate, séptima de 8 hermanos. Entonces yo hacía cosas y ayudaba para decir, aquí estoy, ay, qué hermosura. Lady Aya, mi cabo fue la muerte de la madre y de sobreprotectora era el polvo de la tierra en la casa. Ay, qué hermosura. Ah, exactamente. Entonces fíjate que cada una de nosotros tenemos una historia. Y esa historia nos afecta a lo que vamos a hacer hoy. Listo. Separación. Listo. Esto ya es privado. Esto ya lo leemos después. Perfecto. Gracias, muchachas, por pasarme la historia. Las que están en el grupo en WhatsApp, por favor, me pasan la historia porque entiendo que a veces no queremos poner en Facebook las historias. Por ejemplo, si uno tuvo un aborto. ¿Yo qué voy a contar un aborto? ¿O qué voy a contar si me violó el tío cuando yo estaba chiquita? ¿O si me violó la muchacha del servicio? ¿O si me violó el hermano mayor? ¿O si mi mamá me mandaba a que me cuidaran a una casa y en la casa el hijo de la señora que me cuidaba me violaba? Eso no se cuenta en el Face. Por eso es importante tener esa privacidad. Uno no va contando eso. Hay muchas cosas que yo no cuento porque a mí me da pena. Eso que ya las cuento porque a veces cuento ya que mi papá tuvo la hija de la muchacha de servicio. Yo eso antes no lo contaba. Listo, perfecto.
Gracias, muchachas, por contar la historia. Y vamos a ver lo que estamos haciendo hoy. Dice, la mujer del futuro sabe que el caos produce servicio, esperanza, humildad y paciencia. A ver, ¿qué fue lo que aprendieron hoy? ¿Usted qué cree que para qué usted tuvo esa historia, Ana María? ¿Usted qué cree que para qué usted tuvo esa historia, Luz? ¿Usted qué cree que para qué tuvo usted esa historia, Luisa, que no está aquí hoy, pero que yo sé que usted va a ver la grabación? Y que Sonia no está aquí hoy, pero que yo sé que va a ver la grabación. Y que Inés no está aquí presente, pero yo sé que va a ver la grabación. ¿Usted qué cree que para qué les pasó esa historia a ustedes? ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué les produjo ese caos, esa vergüenza, ese dolor? Cuatro cosas. Y no se le olvide, y no se le olvide. Primero, servicio. Si no fueras manipuladora, controladora, perfeccionista, no podrías prestar un servicio, porque el servicio precisamente se trata de prestarlo para mejorarlo. Servir es para mejorar. Precisamente para tener esperanza. ¿Qué tal que no tuviéramos esperanza? Yo sé, Luz, que tus cursos de coaching fitness vas, yo sé, Luz, que tú eres una coach fitness de esas que tú te imaginas que son con el estudio perfecto, con la vida perfecta. Mira, este es el ejemplo. Si yo no fuera perfeccionista, yo no habría evolucionado de la manera que he evolucionado. Y que este libro, es que yo estoy feliz, emocionado, divino, precioso. Los primeros libros, y hue puta, tiraba los libros al suelo y yo decía, ay, qué maricada, qué cosa tan fea la que hice, uy. Y me daba rabia. Y yo misma los pegaba. Y por eso es que se desvaloriza. Por eso hay tanta desvalorización. Porque no aprendemos y entendemos que esto nos da. Esto da esperanza. Mira. Esto da esperanza. ¿Cómo lograr tus metas financieras efectivamente y hacer tu sueño realidad? Tiene mucho amor. Exactamente. Este no tenía amor. Sí tenía amor, pero era una mujer manipuladora, controladora y no estaba contenta con el trabajo y esto no me sirve. Y entonces, mírenme en esta foto aquí que parezco como cagada. Así me dijo un día un diseñador que esto le faltó edición, que le faltó no sé qué, que... Pero ya este no... Y así van a hacer sus videos, Ana, Luz, y así va a ser su trabajo, Ana María. Ana María es una mujer divina, preciosa, hermosa. Y Ana María, yo sé que todos tus cuentos y todas esas historias que estás haciendo, yo sé que te van a... Mira, es que es como si yo lo pudiera ver. Es como si yo a ustedes las pudiera ver en el futuro. Cómo ustedes van a mejorar. Cómo ustedes... van a atravesar ese desierto, van a atravesar esa oscuridad. Y como hoy yo puedo ver este libro y decir, oh my God, qué maravilla de libro. Este es un libro de los que yo me soñé que yo iba a escribir. Este es un libro que yo me soñaba y yo decía, uy, algún día voy a tener, porque esto me da gusto, es un gusto. ¿Y sabía cómo lo voy a vender, muchachas? A $50.
$50 un libro. Que en mi mente, el primer libro que vendí es que 99 centavos. Dios mío, pero era un proceso. Este lo vendí a $10. Yo este libro no lo voy a vender en $10. Qué pena me da. Vale 50. Y entonces yo ya quiero, lo quiero enviar con autógrafo. Y aquí le quiero poner para. Entonces, ¿para quién? Para el que lo quiera. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama servicio. Porque esto tiene un para. Y el para sabe para quién es. ¿Para quién es? Para el cerebro del futuro. Para este cerebro que es imaginación. Esto es para Ana María. Esto es para Luz. Esto es para Luisa. Esto es para Joel. Joel ya me pidió un libro. Entonces aquí voy a colocar para mira, esto es para el servicio. Para Ana María Garzón, con mucho amor, de María Imelda Cardona, porque esto tiene un para qué. Y cuando yo le doy a la vida un para qué es ese producto que usted quiere lanzar, para qué es ese producto que usted quiere poner al servicio de la humanidad, para qué yo quiero dar esperanza, para qué. Yo necesito una cosa que se llama la humildad. ¿De qué color es? Muchachas, ¿de qué color es la humildad? Humildad, ¿de qué color es la humildad? ¿Será de este color? Ve, esa pregunta me la quiero hacer. ¿De qué color es la humildad? Yo quiero tener humildad. Humildad. Y quiero tener la paciencia. ¿De qué color será? Esa es una buena pregunta. Por aquí yo tengo un libro de colores. ¿Cómo se sintieron con la historia, muchachas? Cuéntenme. Sí, tiene mucho amor, definitivamente. Yo lo amo. Ay, es que es tan lindo. ¿Quiere que le lea la dedicatoria? Si me dicen, sí, queremos que no lea la dedicatoria. ¿Quieren que le lea la dedicatoria? Está roncando Tony, sí. Tony. Está roncando Tony. Ese Tony queda Tony. Queda en en todas partes. Bueno, psicología del color. Bueno, el color de la paciencia, ¿cuál será? Color de la paciencia. ¿De qué color es el color de la paciencia? Mira que es que yo soy muy, yo, ¿sí ve? Soy. Paciencia. Paciencia. La paciencia es tolerancia, consentimiento, conformidad, temple. Mira, yo no sabía. Tranquilidad, calma, serenidad. Ah, la paciencia es azul. La paciencia es azul. La paciencia es azul.
Oiga, Tony, roncando ahí. Paciencia. ¿Y la humildad de qué color es? Vamos a ver, humildad. La humildad es modestia, sencillez, llaneza, simpleza, algo modesto. La humildad es como sumisión, rendimiento, subordición. ¿Ustedes creen que la humildad es de este color o la humildad es de este color? Pobreza, bajeza, modestia, estrechez, carencia, sumisión. Sumisión. Paciencia, color de la sumisión. La luz y la iluminación, el color del entendimiento es amarillo. El color rojo, ese es de la pasión. El color de la madurez es el verano, el amarillo. El color de la envidia, los celos y la mentira, el amarillo. Oh my God, ay, que me gusta el amarillo. El avaricia, amarillo. Violeta, ¿cierto que sí? Violeta. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ese caos que Luz tiene, ese caos que Ana María tiene, ese caos que Lupita tiene, que Inés, que todas las mujeres que estamos aquí reunidas, que Alicia tiene, Lady, Laura. Por si de pronto se me olvida alguien, es para que ustedes se enfoquen en el servicio. Si usted se enfoca, mire, a las 11 y 11. Yo quiero servir. A las 11 y 11. Yo tengo revelaciones. Si yo cambio el enfoque, me encanta ser perfeccionista porque es que es a las 11 y 11. Y entonces eso hace que yo sea una mujer disciplinada. Y entonces es que yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y me enfoco 3 horas. ¿Por qué? Porque quiero este libro. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan leer, para que ustedes puedan aprender cómo tener las puertas del cielo abiertas, y ahí es donde está esa libertad, que es lo que yo estoy trabajando. Yo quiero tener libertad, y las puertas del cielo están abiertas para ti porque yo tengo esa libertad y yo puedo elegir. Yo todos los días elijo ser hija de Dios o del diablo. Yo elijo, pues digo Dios y digo diablo porque son los dos que hay, o el cielo o el infierno. Yo puedo elegir, yo decido. Dios me dio la libertad, Dios me dio el libre albedrío y hoy elijo ser de luz o ser de oscuridad. Hoy elijo, hoy elijo ser. Entonces, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Para dar esperanza. ¿Qué necesito? Necesito tener humildad de que esto no es obra mía. ¿Sabe de quién es esto? ¿Y esto de quién es? Esto es de un alguien muy especial que se llama Dios. Dios te dio esos talentos que tú tienes. A Lupita le dio esos talentos de ser locutora. A cada una le dio unos talentos porque Dios quiere que ustedes pongan sus talentos al servicio de la humanidad, no para orgullo personal. ¡Ay, qué belleza! Eso me quedó divino. Eso lo leí hoy. ¡Ay, Dios tan lindo! Cierto que Dios es muy lindo, muchachas. Dios le mandó a usted unos talentos y Dios le dio unos talentos a usted. Divinos, preciosos, para que con humildad usted sirviera, con esperanza y sobre todo tuviera paciencia, porque es que la paciencia es un don divino de Dios. Tranquila, tranquila.
Aquí en este libro me gustó mucho, la verdad que hay mucha información que es muy valiosa y que pude resumir lo que nosotras estamos haciendo. Exactamente, exactamente, Lady. Eso lo dice la Biblia, hoy lo leí. Dios dedica tus dones al servicio de Dios, no a tu éxito personal. Cuando yo esto lo hago al servicio de Dios, es diferente a cuando lo hago porque es que yo me voy a llevar al mundo y a todo el mundo y hasta mi familia la acabo y acabo a la familia y acabo al hijo y a mí no me importa nada porque yo lo que necesito es ser profesional encima de cualquiera. Y ahí, acuérdese lo que hablábamos ayer, acuérdese lo que hablábamos ayer. Dios da gracia a los humildes. Y Dios resiste la soberbia. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, esos mismos defectos son cualidades porque yo ya los pude transformar. O sea, ustedes, eso que ustedes creen que son los defectos, son sus joyas, son sus perlas, son las bendiciones que solamente estaban disfrazadas, pero que hubo que transformarlas dentro de ustedes mismas para que ustedes pudieran hacer esos cambios. Bueno, he terminado por hoy. Ay, quería leerles parte de la dedicatoria. Y dice, dedicatoria. Para mi hijo Santiago Restrepo, ay, no le he leído a mi hijo Santiago Restrepo Cardona, oiga pues, para mi hijo Santiago Restrepo Cardona y sus futuros descendientes, ya estoy bendiciendo a mis nietos, ya estoy bendiciendo a mis bisnietos y ya estoy bendiciendo a mis tataranietos sin haber nacido. Y nosotras como abuelas tenemos una responsabilidad muy grande de bendecir el vientre de todas las mujeres. Para mi hijo Santiago Restrepo Cardona y sus futuros descendientes, por hacerme pensar en el valor de las mujeres del futuro, pues son el único medio para que el hombre entre a este hermoso planeta Tierra. Dios te bendiga a ti y a todas tus futuras generaciones. ¡Ay, qué hermosura! Yo estoy muy contenta, estoy tan contenta. Estoy muy emocionada. Le agradezco mucho a Dios que me haya dado el talento y la perseverancia para hacer lo que estoy haciendo. Bueno, mis muñecas hermosas, las espero en el coaching privado. Las que tienen grupo hoy o las que estén interesadas en hacer coaching hoy, a esta hora, después de que termino el programa, me lo hacen saber, yo les envío el link. De igual manera, voy a abrir la sala acá mismo, ¿ya? Voy a poner el link en el grupo porque veo que hay algunas que están interesadas y para organizar el horario, ¿listo? Entonces, ya abrí la sala. Voy a mandar, a ponerlo aquí en el grupo de WhatsApp. Bueno. A ver, ¿cuál es? Porque las del jueves nos reunimos el jueves, las de los martes, y así sucesivamente. ¿Quiénes están interesadas? Inés me había dicho que estaba interesada. Sonia también me había dicho que estaba interesada. Bueno, no sé quién más estaba interesada. Ahí lo voy a poner. Va a estar aquí en el grupo de WhatsApp. Dios mío, bendito mi Dios. Esto es todo un proceso. Esto es un proceso. Esto es para el servicio, María Imelda.
Eso es para el servicio, Marimilda. No se me desespere, que esto tiene un propósito, Marimilda. Tranquila, Marimilda. Esto tiene un propósito, Marimilda. ¿Sí o no, muchachas? Y así no nos desesperamos. Bueno, ahí les puse el link en el grupo de WhatsApp. Para las que estén interesadas, yo les explico cómo es que funciona, si lo pueden hacer a esta hora. Y si no, a la tarde, a las 8 de la noche, tengo otro grupo que también están interesadas. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Estoy aquí en vivo, ¿listo? Las espero. Chao.